Mira quién viene por ahí. ¡Mamá! ¿Sabes algo? No. ¿Cómo van las cosas en el pozo? Hoy no ha bajado nadie y con nosotras lo van a tener aún más difícil. Esta noche nos juntamos en casa de Celestina para prepararlo todo. Pues avisa a las mujeres que tienen que llevar piedras, maíz, palos, todo lo que tengan a mano. No te preocupes, Anita. Mañana a las 6:30. Y si alguna se hace la dormida, os quedáis ahí hasta que salga. Mañana no puede faltar nadie. Adiós, Sara. Adiós, Tina. Solidaridad con la lucha de los mineros. La actitud generosa de todos los mineros de las cuencas asturianas, solidarizándose con los compañeros injustamente detenidos por defender nuestros derechos, está provocando actos de repulsa y numerosas protestas en toda la región. La huelga se extiende. De forma especial queremos destacar el papel que durante los últimos días vienen desempeñando las mujeres de los mineros huelguistas, evitando la entrada a trabajar de los esquiroles, que siguiendo las órdenes de la patronal pretenden romper la huelga, pero no lo conseguirán. Viva la clase trabajadora, vivan los mineros, viva la libertad. ¿Sabemos algo de la mujer del Braña y de la otra? Anita y Tina. Los nombres me dan igual. Lo que quiero es que la detenga. Me gustaría hablar con ella. Ellas y otras mujeres están cortando el paso a la entrada del pozo. Menos mal que me lo aclara, Cabo Pérez. La verdad no sé qué haría yo sin usted. A ver si estas dos nos dicen de una puta vez dónde está el paisano. No creo que hablen. Eso ya lo veremos. ¿A qué hora las dos? Aquí.
más si por lo menos una le hace compañía al marido. Si el señor dice que no se deben separar, ¿quién soy yo para llevarle la contraria? Ahí vienen. ¡Juntaos todas y no os aparéis! Solo os lo voy a decir una vez. Desalojáis y dejáis a la gente entrar en el pozo, ¿eh? Pues de aquí no nos vamos a mover. Detengan a esos dos. A comisaría. Si te las llevas a ella, nos tienes que llevar a todas. O todas o ninguna. O todas o ninguna. ¡O todas o ninguna! 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 Sara, acábate la leche y te vas a la cama con la abuela. ¿Y quién me va a llevar a la escuela? Te va a llevar tu hermana. ¿Yo? Pero si tengo que limpiar y voy muy atrasada con las tareas. Además, ¿no le vas a llevar tú? Yo voy a ir a ver a tu padre. ¿Vas a ver a papá? Yo también quiero ir. No, hija, no, tú no puedes venir, ¿eh? Pero tú tranquila, volvemos pronto. Hombre, tú eres la hija de Ana Sirgo, ¿no? Avisa a mamá, anda. Dile que está detenida. Que nos la... ¿Lo oíste? Es él. Seguro que es él. Anita, no sabes seguro. Es mi marido, Tina. No me preguntes por qué, pero yo sé que es él. Ven aquí, hijo puta, que nos vamos a divertir. ¿Qué es esto? ¡Alfonso! ¡Puta madre! ¡Para! ¡Alfonso! ¡Cabrón!
ríe, no sonríe. ¡Gas destino! ¡Zorro de los cojones! ¡Dejadlo ya! Sé que te has caído por la escalera. Tampoco empeora mucho como estaba antes. Mira, vamos a hacer una cosita. Tú nos contestas una pregunta, yo dejamos marcha. A ti ya la otra. Fernández Cinguanzo. No sé nada. Sabe de sobra quién es, así que no me joda. A ver, ese hombre ha dormido en tu casa varias veces y ahora resulta que no sabe nada de él. ¿Y esta? ¿Esta tampoco sabes quién es? ¿Ven? Hija de puta. Ay, que se nos pone a llorar. Como el marido. ¿Sabes qué? Si con él nos hemos divertido, contigo podemos hacer mucho más.
Mujeres que venís de un largo viaje, mujeres que venís de la más ciega oscuridad. Ayer formabais parte del paisaje y nadie os ha venido el futuro a regalar. Mujeres sepultadas en rutinas, pariendo como único destino natural. Lo viejo no se acaba de marchar, lo nuevo ya está viejo y nunca acaba de llegar. La historia os ha pasado por encima, sin voz ni voto hicisteis el camino al caminar. La historia ya sabéis quién la escribía y nunca imaginó que hombre y mujer fueran igual. La iglesia discutió si tenéis alma, prohíbe disfrutar si no se quiere procrear. Podías conseguir el pasaporte si aquel marido padre lo quería autorizar. Mujeres que llegáis a un tiempo nuevo, para las que el futuro es igualdad. Nada ni nadie va a truncar el vuelo, la historia no camina marcha atrás. Nada ni nadie va a truncar el vuelo, la historia no camina marcha atrás. Nada ni nadie va a truncar el vuelo, la historia no camina marcha atrás. Nada ni nadie va a truncar el vuelo, la historia no camina marcha atrás.